Había una vez un ratón juguetón que vivía en un hermoso prado. Era ágil y curioso, y disfrutaba explorando cada rincón de su pequeño mundo. Un día, mientras saltaba y corría entre la hierba, el ratón se encontró en peligro arrepentido. Un majestuoso halcón descendió del cielo, con sus afiladas garras extendidas y su mirada feroz clavada en el pequeño roedor. El ratón se detuvo en seco, sintiendo el miedo recorrer su diminuto cuerpo. El halcón, con su instinto de cazador, se abalanzó sobre el ratón, preparado para atraparlo en un solo movimiento. Parecía que todo estaba perdido para el indefenso roedor, pero en lugar de resignarse a su destino, el ratón decidió tomar una última oportunidad. Con su voz más suave y amable, el ratón comenzó a hablar con el halcón, buscando apelar a su comprensión y empatía. Le explicó que, a pesar de su pequeñez en comparación con el halcón, él también tenía un propósito en el mundo. Contó cómo ayudó a dispersar las semillas de las plantas mientras exploraba el prado y cómo contribuía a mantener el equilibrio natural. El halcón, sorprendido por las palabras del ratón, detuvo su ataque y bajó su garra amenazadora. Por primera vez, extrañamos la perspectiva del ratón y cómo incluso las criaturas más pequeñas pueden desempeñar un papel vital en el mundo. La empatía comenzó a florecer en el corazón del halcón. Conmovido por la valentía y la sabiduría del ratón, el halcón decidió perdonarlo y dejarlo ir reconoció que la violencia no era la única forma de resolver un conflicto y que el diálogo y la comprensión pudieron abrir caminos hacia soluciones pacíficas. El ratón, agradecido por su vida salvada, se despidió del halcón con gratitud y sabiduría. Siguió su camino, más consciente de su propósito y de la importancia de encontrar soluciones pacíficas a través del diálogo. La fábula del ratón y el halcón nos enseña que la verdadera fortaleza no radica únicamente en la fuerza física o en la capacidad de imponerse sobre los demás, sino en la habilidad de persuadir y encontrar soluciones pacíficas a través del diálogo y la comprensión mutua. Nos recuerda que todos, sin importar nuestro tamaño o posición en el mundo, tenemos algo valioso que aportar y que la empatía puede transformar incluso las situaciones más difíciles en oportunidades de aprendizaje y crecimiento conjunto.